yo siembro, voy sembrando consecutivamente hasta cumplir con todo mi recorrido. Es una planta brasilera, consiste de una línea, de dos líneas, de cuatro líneas, de ocho líneas, ¿sí? Y todo eso depende de la cantidad de terreno que yo tenga disponible para sembrar, ¿sí? Tenemos aquí este equipo con una pequeña tolva con capacidad de 150 kilos de fertilizante granulado. Contamos con dos tolvitas para el depósito de las semillas. Cuando yo me paro frente a esta planta, observen, hábito de ramificación, frondosidad. Para nosotros es una planta muy ramificada, una planta que no nos gusta mucho. Pero si yo me voy al lado contrario, y veo este tipo de planta, que me ramifica mucho más alto. ¿Qué fue? ¿Qué dijo? Ya ves, ya lo escuché. Entonces, esta es una planta que tiene mejor arquitectura. Si yo, aquí hay un gradiente de arquitecturas, me voy metiendo a un poco más de ramificación. Entonces, este es un criterio muy importante que han definido los que van a utilizar la sembradora mecánica. En la medida que yo tenga opción de tener barras más largas, soy más eficiente en esa labor. Si yo quiero sembrar con máquina una variedad como esta, se me complica la situación. Se cuenta con una serie de piñones, que pueden ver aquí ustedes, el cual me determina la distancia entre plantas que yo quiero sembrar, si yo voy a utilizar yuca forrajera o si yo voy a utilizar yuca para generar raíz. Entonces, esta máquina uno la pide con dos cortes específicos. Existen dos tipos de cortes, uno para 18 centímetros y otro para 13 centímetros de mi semilla. ¿De qué depende eso? De la variedad. ¿Cuántos nudos tenga mi semilla? Así determino el tamaño. Y aquí una tablita que me determina, según la relación, la distancia entre plantas. Yo puedo sembrar de 30 centímetros a un metro. Y también yo puedo ajustar la máquina de 80 centímetros a un metro. Eso me determina la población, ¿no? O 10.000 plantas o más, si es forrajera. Contamos con una alimentación y se va llevando poco a poco con tres personas, tractoristas y dos operarios. La idea es sembrar de 5 a 7 hectáreas día. Sí, esa es la idea. ¿De qué me determina de 5 a 7? Yo tengo que saber en qué momento la semilla se me agota y tenerla dispuesta en un punto determinado de mi lote para nuevamente cargar la máquina y seguir. Cuenta con dos discos delanteros que me abren el surco, una llanta que me pisa la semilla cuando llega cortada acá, y dos discos que me hacen el aporte o tapa la semilla. Si esta es mi siembra verdadera, debo tener agua ya esa tarde o mañana, porque estoy sembrando en seco. O sembrar con algo de humedad, pero cuando el suelo está muy húmedo se complica la situación. Entonces hay que buscar las alternativas para que sea todo más eficiente. Lo que nosotros hemos hecho aquí en CIA, en las demostraciones grandes, es sembrar inmediatamente, le entra el riego por aspersión o el riego por gravedad, etc. Entonces, si yo estoy en este punto del desarrollo del cultivo, estoy en el día cero o el día uno, pues estoy sembrando, hacia atrás yo debía haber hecho un checklist de todo lo que necesito. Selección de lote, análisis de suelo. Yo en este momento yo tengo que tener la información de cómo voy a fertilizar en un mes. Hasta hace unos años también, aquí el arranque era manual, ¿cierto? Siguiendo manual, con mucha dificultad. Las personas, lo que hacen las personas es hacer esta fuerza. Algunos agricultores, se imaginen ustedes. Nosotros hemos modificado un poco y le vamos a presentar, este es un implemento. Esto es idea de los tailandeses. Cuando uno va a Tailandia, cada agricultor anda con un gancho. Y es una maravilla, que es simplemente el principio de la palanca. Principio de la palanca. Tengo un punto, hago aquí la mayor fuerza y realmente lo que me toca hacer a mí es mínimo con lo que yo haría directamente sobre estas raíces. Bueno, este implemento tiene su truco. Tiene un ángulo de ataque. Raíces. Para mí un componente importante del rendimiento es el número de raíces. Si yo dejo llegar esto a feliz término y logro conseguir unos 500 gramos por planta, voy a tener casi 35 bananas por hectárea.
y estamos mirando sanidad, o sea, observen, sanidad total, cero pundiciones, cero cuerpo. Mire esta planta, con competencia perfecta, y mire también aquí lo que tenemos. Ahora, aquí también hay otro tema que es de mucha discusión, y es la variación entre plantas. Esa variación entre plantas, estamos casi seguros que obedece mucho a selección de material de siembra. Pero mire que hay una compensación. Selección positiva, cuando hacemos selección positiva estamos buscando sanidad y rendimiento. Este trabajo lo hicieron en los 70 Lozano y la gente de patología, y demostraron que si yo me centro en tomar esta cantidad de esas plantas, puedo sostener rendimiento. O sea, puedo manejar mejor el potencial.